Hola, ¿qué tal amigos de CNR Noticias? Yo soy Raúl Rodríguez con La Crónica Urbana. Y bueno, ustedes saben que a través de CNR, muchos de ustedes con sus inquietudes ciudadanas nos han reportado parques de los cuales el gobierno está a cargo, las autoridades como el IMDER, y hemos visto que se encuentran inclusive inutilizables. Pero miren, no todo está mal, hay cosas buenas. Pero ¿quiénes son los que hacen las cosas buenas? Los ciudadanos de Rosarito. Y un ejemplo es el Parque Reforma. Obviamente este se encuentra en la colonia Reforma. Y este parque es un ejemplo a seguir para todo Baja California. Y es que desde que tú llegas, lo ves limpio, lo ves ordenado, e inclusive ves cómo los ciudadanos se han sumado para hacer crecer este parque. Vemos en el parque banquetas que están siendo donadas por los locatarios, las escuelas, ciudadanos de todo aquí alrededor, con la finalidad de ver a los niños jugar. Pero algo que les gusta presumir es que no solamente vienen niños, vienen adultos mayores a disfrutar de la sombra que estos árboles frondosos que los ciudadanos han cuidado de hace muchísimos años, hoy le están brindando. Vemos el contraste de Rosarito de que sí se puede hacer las cosas, como dándole el voto de confianza al ciudadano. ¿A ustedes qué opinan? ¿Creen que esto realmente el gobierno pudo ayudar? Lo triste de esta situación es de que a un costado de este parque corre uno que va a ser un bulevar industrial, que va a correr, ¿se acuerdan de esa nota en el cual les mostré de manera, con toda la autoridad, pintaron así sobre el Benito Juárez que era vuelta para un área? Bueno, quieren recorrer ese bulevar sobre de esta zona. ¿Y qué creen? Sí, va a pasar sobre este parque. Los vecinos no saben qué va a pasar y qué se va a suceder ahora con el nuevo cambio de gobierno. Hasta ahora se había mantenido. Sin embargo, han estado luchando contra el gobierno para que no se hagan al respecto. Y las autoridades locales no se han pronunciado al respecto. Es más, ni siquiera de seguro saben que aquí se encuentra este parque Reforma. ¿Ustedes qué opinan? Déjame en los comentarios. ¿Crees que se deba desaparecer este parque? ¿Creen que es un ejemplo a seguir? Y los estaré leyendo a través de La Crónica Urbana aquí en CNR Noticias. Yo soy Raúl Rodríguez para CNR Noticias.